Este video es auspiciado por una persecución de película. ¿Qué hay, YouTube? ¿Cómo están? ¿Saben qué, chicos? Hoy día les voy a hablar sobre el respeto. Porque ya nadie respeta nada en este mundo. Los niños bailan reggaetón, todos preguntan por mi hermana en el Twitter, y nadie respeta a tu novia. El mundo ha perdido todo tipo de respeto. ¿Y sabes lo que te va a enseñar respeto? Las artes marciales, como estas. ¡Hi-ya! Fuck my life, motherfucker. Pero qué técnica. Se nota que tiene práctica rompiéndose la boca de tanto crack, cocaine y alcohol. Este video me lo enviaron por Twitter y no lo puedo dejar de ver. Es hipnótico. Mira toda esa concentración. Te hace creer que es el maestro Roshi, pero... Como te digo, las artes marciales se respetan. Es toda una vida. Si no, mira a estos maestros de la China. Estos sí saben, pero estos son un poco... extremos. What the fuck? Parece un entrenamiento de fútbol, ahí está Neuer. ¡Pobre website! Sí, lo sé, te he mostrado un video muy similar antes, pero era muy antiguo. Ahora, esto es una tendencia en China. Todos quieren tener unos huevos de acero. No sé qué están tratando de probar. De hecho, es una técnica muy efectiva para los golpes bajos. ¡Pero carajo! ¡Se van a quedar sin hijos! Estoy seguro que ahí solo queda un arroz con leche. Sí, ¡ah, qué asco! ¡Se están automutilando! ¿Quién se golpea con un ladrillo o con un fucking tronco? Mira, no sé qué problemas tengas en tu casa, pero nunca intentes algo como esto. ¡Te vas a quedar sin websites! Pero este de aquí sí lo puedes intentar. Es inofensivo. Chicos, después de ver este video que te voy a enseñar, tienes que etiquetar a ese amigo que le tiene miedo a todo. Solo mira y entenderás. ¡Toma! ¿Qué tal, Epic Fail? Claro, claro, siempre tienes que molestar a tu amigo más Gatorade. Todos tenemos uno así. Debería llevar una clase de boxeo o unirse al gimnasio para perder un poco de miedo. ¡Como este! ¡Oh! ¿Pero qué tal Gatorade? ¿Cómo te pones a correr con tacones? Eso solo lo hacen en las esquinas cuando viene la policía, si sabes a lo que me refiero. Por lo menos ese power walk no se lo quita a nadie. ¿Qué tal técnica? Parece el video de Pretty Woman. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Pero ya, 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 déjalo en paz. Pero no intentes hacer estupideces como estas. Solo tú puedes salir herido.
Bueno chicos, este video a continuación tiene más de 11 millones de vistas. Y es algo muy simple, la verdad. No sé por qué tiene tantas vistas. Es sobre un animalito y tú sabes cómo la gente se vuelve loca por animales en internet. Y créeme, este sí vale la pena. Póngale salsa picante y démelo con papas fritas. Como te dije, este video tiene más de 11 millones de vistas y es lo más tierno que vas a ver esta semana. Pero a mí se me hace que este panda es un hijo de puta. Es el típico niño que lo único que hace es joder y joder. Si fuera yo, le meto un bitch slap para que se tranquilice. No, mentira, no al maltrato animal. Pero como los animales pueden ser lindos y tiernos, también pueden ser muy peligrosos. ¡Como este perro! I don't usually do this unless I'm drunk or I'm high, but I'm both right now. Yeah, I'm both. Yeah, I had a drink. Yeah, I smoke. Ya ves, te lo dije. Es el perro de Snoop Doggy Dogg. Ten cuidado que te roba. Ya saben, cuídense de ese perro. Pero muchas gracias por el episodio de What the Fact Show. Como siempre, yo soy Mox del What the Fact Show. Mis redes sociales están BOOM ahí arriba. Comparte este video con una flaca bien riquitix y con tus mejores amigos para que se tiren un ruffle la mal. Y no te olvides de darle un me gusta a este video, que me ayuda bastante para seguir haciendo estos videos, porque me encanta cuando te gusta. Y es en línea mi nuevo juego, el Pack de Mox. El link está en la descripción de este video, así que anda, juega, diviértete. Y te puede llegar mi pack a tu casa gracias a Alex. Así que dime, Facebook, ¿cuál ha sido tu mayor error? Compadre, el mundo se pone cada vez más raro. Hay morros en la calle que te tumban por 10 varos. Hermano, sé que no contaban con mi astucia. El mundo se está poniendo al revés como en Rusia. What the fuck, se tu casa llega la ley. Te sorprenden con un porro de un metro de crack cocaine. Si eres un borracho, ¿qué va haciendo de las suyas? Si terminas sacando el fuego frente a las patrullas. Puede que te escabullas más, no corras por la orilla, que te caes si no tienes la habilidad de un gato ninja. Pasa una flaca rica y quedas con cara de wow. Chocas con un postito, se tiran un rafa a la mano. Aún no lo juzgues, porque yo lo haría también. Imposible no voltear a ver ese derrier. Puedes ver.